Vamos a hacerle unas tres encuestas. Va, la primera pregunta es, si estás durmiendo en un hotel y a las 3 de la mañana golpean la puerta, ¿qué es lo primero que abres? No me abro. ¿Ah? No abro. No, para que... O sea, pero tienes que elegir a una cosa, algo tienes que abrir. ¿Qué es lo primero que abres si te golpean a las 3 de la mañana? La puerta. Los ojos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuenta! Va, bien, bien. Increíblemente, pero sí. Sí, los ojos, bien. Ya, a ver. Tiene trampa. Ya, la siguiente pregunta es, si una paloma pone un huevo en la frontera de Chile y Estados Unidos, ¿de quién es el huevo? La paloma. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va con todo! Bien. Oye, sí. Good, good. Ahorita va. Y la última encuesta. A ver cómo era. A ver, ya. Si se estrella un avión en la frontera de Ecuador y Colombia, ¿dónde se entierran a los sobrevivientes? La frontera. ¿Dónde se les entierra a los sobrevivientes? El cementerio. Si un avión se estrella en la frontera de Chile con Estados Unidos, ¿dónde se les entierra a los sobrevivientes? Nada. ¿Por qué? Pues no quedaron ni para... No. ¿Dónde se les enterraría? Porque dice, si un avión se estrella y está en la frontera... No. Ah. ¿Por qué no hay sobrevivientes? Porque el avión se estrella. A los sobrevivientes. Ah. ¿Dónde se les entierra a los sobrevivientes? A ellos no se les entierra. Ajá. Y sí. ¿Dónde se les entierra a los sobrevivientes? Ay. Sobreviven. Ajá. Listo. Un saludo para el canal JLC Chan. Que se suscriban, dile, dale like. Comparte. Dale like. Exacto. Gracias. Gracias. Cuídate. Bueno, le vamos a hacer las tres preguntas que ya habíamos hecho ya. Verás, ¿cuántos animales de cada especie Moisés puso en su arca? ¿Cuántos animales? Sí, de cada especie. Ah, no. Es Noé, ya saben. Bueno, ya sigo una pregunta. Verás, un gallo pone un huevo en la frontera de Colombia con Ecuador. ¿De quién es el huevo? Un gallo pone un huevo. Sí, un gallo. Exacto. Ya, y la tercera y la última, esta no adivina, ¿verdad? Bueno, la tercera, ahora sí. Y verás, en una caja hay 50 patos. ¿Cuántos picos y cuántas patas hay? Patos. ¿Y patas hay? No sé. 150. No. Los picos ya. A ver. Hola, ¿qué tal, gente? Soy Cristian. Y sí, acaban de oírlo bien. Dijo 150 picos. Yo recuerdo que dijo 50 patos y no sé de dónde saca tantos picos. Así que ni Liam sacó buena respuesta a la pregunta. Y bueno, así de vez en cuando los gajes de los youtubers, ustedes comprenderán. Y bueno, sigamos con el entretenimiento. ¡Suénalo! Y patas, o sea, dije patas. ¿Patas? ¿Patas de patas? ¿O las patas? No, verás, 50 picos y patas porque, o sea, son patas, nunca dije patas. Femenina. Un saludo a JC. JLC. JLC Challenge. Que se suscriban. Aquí le estamos entrenando a nuestro chico.
¡Vamos, entrevístame, entrevístame! ¡No, vamos, quiero, no puedo! ¡Entrevístame! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos, sí no puedes! Puede. ¡Pierde el miedo! ¡Pierde el miedo! ¡Buenos días! ¡Puedo no. entrevistarlo! ¡No, no, no puedes! ¡No ay, puedes! ¡Ay, ya lo que hago! ¡Por no, favor! ¡No, no puedes! ¡Dale, dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos, pregúntame! ¡Buenos días! ¡Puedo entrevistarnos! ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, puede, no tengo tiempo! ¡Ya, Face! Ya. Muy buenos días, bienvenido. Pasa un poquito más la voz. Hola. Tampoco grites. Hello, it's me. Buenos días, joven. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, le voy a hacer una pequeña pregunta. Claro, le voy a hacer. Le voy a hacer. Dale pues. Espera. El papá de María tiene 5 hijas. 5 hijas. Ya. Pata, Beta, Tita, Pocha. ¿Cuál falta? Puta. No, no, puta. No, no, sí. No, no, otra vez. ¿Por qué no? Papá de María tiene 5 hijas. Pata, Beta, Pita, Ota. ¿Cuál falta? Bueno, nos acabamos de encontrar con otro espectador. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Responde, señor, póngase en serio. No, no, no quiero. Verás, vamos a empezar con las preguntas. Son un poco capciosas, así que tienes que ponerle mucha mente, ¿ya? Ok, la primera pregunta. Si un automóvil gira en una curva cerrada a 40 kilómetros por hora, ¿qué rueda no gira? ¿No me puedes repetir? Claro, a ver. Si un automóvil gira en una curva cerrada a 40 kilómetros por hora, ¿qué rueda no gira? ¿Cómo una curva cerrada? Una curva. Así, mira, el auto viene y gira. No, ¿cuál no gira? No gira. ¿Por qué? Porque si no conoce. La de la derecha, la superior acá. ¿Seguro? Sí, porque es la que está así. No. No gira la rueda auxiliar. No gira la rueda auxiliar. Todo gira. Ah, todo gira. Ok, que va la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama a un ascensor en Japón? No sé. Es como un chiste eso, ¿no? No sé. O sea, sí. ¿Ascensor? No, no sé, no sé. No, dime. Y la tercera pregunta. El papá de María tiene 5 hijas. Pata, Beta, Pita, Pota. ¿Cuál es la quinta? ¿Por qué? No. Otra vez. El papá de María tiene 5 hijas. Pata, Beta, Pita, Pota. ¿Cuál falta? No, no, mala palabra. ¿Por qué? No. Exacto. No. Mala palabra. Está en la misma pregunta. Ajá. Al inicio. El papá de María tiene 5 hijas. Ah, María. Ah, María. María es la chévere. Un saludo y gracias por las preguntas aquí. Síganos. Gracias. Listo. Gracias. Puta. ¿Por qué? O sea, María, ¿verdad? María, claro, María. Pero María es una puta, loco. María es una puta. No, es cierto. María. No. Chuchi. Y bueno, gente, después de haber hecho unas entrevistas, espero que les haya gustado el video. Pueden compartir con todos sus amigos, suscribirse en la caja de comentarios, dejarnos un comentario diciendo lo que quieren que hagamos un video de lo que sea. ¿Dónde más podemos ir a hacer encuestas, preguntas? ¿Y qué preguntas podemos hacer ahí en la caja de comentarios? Déjanos, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video que va a ser un video súper especial. Ayúdame. Timbre. Adiós. Gracias, Central. Gracias, Central. Central. Y gracias a todas las personas que colaboraron con este hermoso video. Así que nos vemos en el próximo. Va a ser un video genial, así que esperen lo que va a estar. 10 de 10. Adiós. 10 de 11. Sí, 10 de 11. Ajá. 10 de 11, un patito. Y bueno, gente, recuerden que todos los días... Sí.
Ya hacen noches. Wow. Un saludo, Joseph. Te recordaremos. Joseph Higuera, ¿ok? Si es que nos escucha, si no, cómete verga. Adiós. 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 Puto el que escuche. Puto el que escuche. Adiós. Bueno, muchachos, aquí vamos a ver qué se puede encontrar en estos suburbios de la central. En el bosque de la central. Sí. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos podemos encontrar en este frondoso bosque. Pero loco, creo que está con caca de paloma. No sé. O es corto. Ábrele con los pies. Luego con la lengua. No, mentira. Espera, voy a poner cámara al fondo. Está asqueroso, no sé. O sea, ábrele. Ábrele. Intenta abrirle con los pies, ¿no? Porque si... Suena algo, loco, suena algo. Sí, parece que hay algo. Ay, verga. Acabamos de encontrar el tesoro, muchachos, del tesoro. No hay nada, pero... ¿Qué mierda dice? Te la creíste, güey. Si nos acaban de trolear, señores y señores, acaban ¡no! De... ¡Te odio! ¡Dile carajo! Ha ha ha.